Hello, bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Modo Maya, yo soy Maya. Para los que no me conocen y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitas arriba. También activa la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Chicos, hoy como leyeron en el título, vamos a estar poniendo a prueba cositas que compré en Temu. No me eché nada en la cara porque creo que compré maquillaje, así que vamos a darle, vamos a probar estas cosas raras que conseguí. Pero antes les quiero dar una buena noticia, y es que Temu ha llegado a México. Para todos mis seguidores que viven en México, les estoy dejando un código de descuento de 30% off en Temu. Vayan si quieren alguna cosita de estas que están súper virales también en TikTok. El envío es gratuito y las devoluciones también hasta los 90 días que pidas la prenda. Acepta cualquier tipo de pago. Para más información les recomiendo que bajen la aplicación, que ahí todo les sale más detalladito. Me llegaron varias cajas porque pedí muchísimas cosas en serio para probar, porque siempre había pedido ropa en Temu, pero esta vez quise volver a hacer estos videos que hacíamos antes de probando cosas raras, si funcionan, si no. Y bueno, creo que también pedí ropita, así que vamos a darle. Esta es la primera cosa que me llegó. Comencemos con esto que les estoy mostrando aquí a continuación, que es una mascarilla, miren, ahí les estoy mostrando, para acá, para las ojeras. Y me vienen todas estas. Me llama la atención bastante. Por ese precio, mi amor, vale la pena. O sea, y menos el 30% de descuento que les estoy dejando en la cajita de descripción. O sea, eso te sale que sí que es menos 0 dólares. Esta te ayuda con las ojeras, también te hidrata muchísimo esa parte. Que bueno, hoy de verdad que lo necesito porque dormí fatal. Así que vamos a ver qué tal. Ay, quedaron adentro. Aquí está la primera. Yo antes me las ponía al revés y es así. Se siente súper fresca. Ok. Listo. Bueno, dice 15 minutitos. Yo voy a esperar 10. 2000 años más tarde. Ok, bueno, pasados los 10 minutos, vamos a remover esto. Miren cómo queda la piel de hidratada. Me encantó. Huele divino. Ay, yo amo estos parches y no tenía. Bueno, hay cosas que voy a usar con ustedes y hay cosas que no. Por ejemplo, esto me llamó muchísimo la atención. Es esto que les estoy dejando acá. Son papeles de aluminio que te los pones cuando tienes el gel en las manos. Yo por lo general, acá... O también en Miami me pasaba que a veces me quería quitar el gel porque, qué sé yo, me quería pintar las uñas yo de otro color. Y era muy complicado el tema este de, bueno, cortar el papel aluminio y todo este show. Y acá te vienen 100 piezas, 100 piezas por este precio. O sea, qué locura. Y bueno, nada, les voy a mostrar que tú lo sacas uno y te la pones así. Y listo. Creo que si alguna amiga manicurista me ve, mi amor, cómprate esto en Temu, por favor, porque, o sea, por ese precio. Bueno, los ojos me quedaron súper hidratados, entonces, por acá tengo esto que es un polvo para el rostro. Es como un cushion, creo que se dice. De esto que usan las asiáticas. Y bueno, me pareció demasiado barato y por eso lo compré y dije, voy a probarlo. Aparte que dice que es waterproof. Y entonces, ajá, vamos a ver, mi amor. Esto está haciendo competencia. O sea, miren, miren que el empaque, o sea, es igual. Me encanta. Metes aquí, así. El espejo, miren. Oh, wow, el espejo. Me encanta. Agarramos la esponja y así toquecitos. No, 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 ya va. ¿Qué es esto? Oh. Esto está muy bueno.
Ok, esto me gusta. Le voy a dar un 9 porque me gustó bastante. Y le atiné con el color. Porque, ajá. Esto está divino. Mi cushion. Ya saben, lo tienen aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora vamos a probar estos dos polvitos de Hada. Que mírenlos, me llamaron muchísimo la atención. Lo he visto en TikTok y acá lo tienen. Esto es mágico y venía así como 2 por 1. Y vamos a ver el primero. Vienen 2 colores. Oh my god, miren esto. No, 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 este polvo de hadas. Morí. Miren. O sea, esto es como un iluminador y tú te lo vas a poner donde quieres. ¿Qué es esto? ¿What? No saben. Ok, ya va, ya va. Ya va, ya va. Lo voy a poner de este lado, que no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada. 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡Miren eso! ¿Qué? Oigan, este polvo de hada sí que me dejó en shock. Voy a probar el otro. Igual, lo voy a probar ya. ¡Ay, este es rose gold! ¡Oh my gosh! No, 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 lo amo. Bueno, este lo voy a echar aquí. Bueno, pues usted se difumina eso. Yo estoy quedando aquí. Es súper brillosa. Bueno, me gusta más el rose gold, obviamente. Lo voy a estar usando. Y en las piernas, a ver. Te da ese brillo, man. Ese brillo que estás buscando. Ok, esto de verdad que lo amé. Y miren, la brochita. Esta es rosada. Así como de rose gold, ¿ven? No, 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 esto amé, amé, es mi nuevo producto favorito. Y ya veo por qué está viral en todos lados. Tienen que tener cuidado porque sale demasiado, es lo único que les digo. Así que por eso lo voy a dar 9.5, no 10, sino que 9.5, porque se dispara. Y también como que no tienes mucho control, o sea, tienes que darle como muy suavecito para no llenarte toda la cara de glitter, así como quedé yo. O sea, yo estoy llena, llena de glitter en todos lados. Cosas para el cabello. Muy baratas, muy muy baratas. Bueno, siempre me había querido comprar estas colitas. Que vienen todas estas juntas. Y vienen en transparente, marroncito y negro. Pero el otro día leí que dañan el cabello. Supuestamente eran las mejores. Yo veía que todas mis amigas tenían esto siempre en la mano. Saben, como que se las ponían así como parte de sus pulseras y de sus accesorios. Pero a mí nunca me llamaba la atención. Y bueno, vamos a probarla. Voy a probar esta sola. Pensé que era más grande. Esta chiquita me da un poco de miedo. Yo ni siquiera les he mostrado mi corte de cabello por acá. ¡Oh! Siento que no tengo pelo. O sea, lo juro que estoy demasiado triste. Todavía no he pasado el guayabo del pelo. Pero bueno, lo único que me gustó es mi flequillo. En realidad sí me gusta. Siento que me va a crecer el cabello, pero así lo tenía el año pasado. Cosas que pasan cuando uno se cambia de peluquero. Ok, vamos a usar la cola. La voy a usar aquí con ustedes. No, esta cola a mí no me gusta. No, esta cola a mí se me cae. O sea, yo tengo mucho pelo y mi pelo pesa. Supuestamente porque queda así flojita es que no te marca el pelo. Vamos a sacármela así, a ver. Ah, no. Sí me gusta. No se enreda como pensé que se enredaba, porque había visto un video donde te decían que estas ligas, no. Pero mi amor, a mí sí me gusta. Pasaron la prueba, así que por eso les voy a dar les voy a dar un 9, porque pensé que eran las grandes. Si me hubiesen llegado las grandes, les doy un 10. Estas ganchetas, peinetas, no sé cómo le dicen en tu país. En mi país le decimos ganchos también. O sea, no sé por qué. Están también súper en tendencia. Y es también para hacer testimonio acá atrás con esto. Y bueno, me gustó que vienen en varios colores. Ok, me gustó que vienen en estos dos modelos. Vamos a hacer fulano peinado que todo el mundo se hace. Que yo no sé cómo es, pero yo lo voy a intentar aquí con ustedes. Creo que es así, ¿no? Igual, y te haces acá arriba y te pones la pinza así. Así. ¿Será así, chicos? No sé, pero queda bien. Y con este largo sí me gusta. Ay, me encantó. Oh my gosh.
ideal para el summer, mi amor. Porque, ajá, con este calorón uno está, mi amor, fashion, fashion. A las peinetas estas les voy a dar un 9. Sí, porque el precio está increíble, vienen en muchos colores y bueno, me encantan. Ok, les cuento que pedí esta peluca. ¿Qué les parece? Oigan, cuando la vi dije, ay no, está como de mala calidad. Pero la toco y no, el cabello se siente súper, súper bien. No sé por qué pedí estos colores, de verdad, yo pedí esto. Esto está como muy raro. Esta no se parece a mí, tiene flequillito, así que bueno, en 3, 2, 1 me la voy a poner. ¡Ah! Ya va. Parezco la mala de una película. Y les voy a decir algo, la peluca no trae lo que te pones abajo, ¿saben? Que te agarra el cabello, entonces me puse esto y no, 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 me haya todo mal, o sea. Me parezco a Cruella. O sea, ¿yo me voy a disfrazar de Cruella este Halloween otra vez? No lo creo. Pero bueno, o sea, toco el pelo y me gusta, pero como que no me queda bien. Y también porque me falta ponerme la parte de abajo. Entonces, a esto de verdad que le voy a dar un 6 de 10 porque no me trajo para ponerme la peluca. Yo no sabía que eso era tan grande, ¿dónde lo voy a poner? Ay, Dios mío, aquí en Nueva York todo es tan chiquito. Les estoy dejando la foto para que ustedes vean lo que pedí. Nada más. Es como para organizar mis cosas. Pero, o sea, Maya, ¿dónde vas a meter esto? ¿Dónde? Súper cuidado, ¿ok? Esta es la cosa más cuidada que yo he visto que me ha enviado Temu. Una eternidad más tarde. Es gigante, siento que caben demasiadas cosas. Miren, acá arriba puedes meter, que sí, las cremas, tiene un buen tamaño para meter todas las cremas que quieras. Se cierra así, por acá. Abres y tenemos más cosas y más cosas. No sé, labiales, qué sé yo. Tiene dos gavetitas, miren, para más cosas. Y de este lado, miren, puedes meter las pinturas de labios que más uses. Esto me encantó. No lo puedes estar moviendo porque se abre todo. Eso es lo único que no me encanta, que no tiene como un clic, ¿saben? Como que no hace clac, o sea, como que no calza. Entonces se abre fácil y se cierra fácil. Si lo lleno, se los muestro, pero igual, o sea, esto está divino. Wow, miren qué cosa más hermosa como quedó esto en la mesita. Se ve divino. Acá metí algunas cositas. De este lado metí prendas, me falta acá arribita. Y este lado está vacío porque acá voy a meter algunas pinturas. Pero vale la pena y te ocupa muy poco espacio para todo lo que le entra. Así que por eso vamos a darle un 10. Me quedan poquitas cosas. La primera es esto. ¡Oh! ¿Qué tal? Miren lo que me pedí. Y bueno, el precio también me pareció económico. Ahí se los estoy dejando para que ustedes vean. Vamos a sacar esto. Y la pedí rosada. Rosadita, rosadita. Ok, vamos a probar esto. Me paré para podérselos mostrar bien. Oh my god, miren este pelo que corto. No, no, no. Aquí abajo dice 180 y arriba dice 210. Yo lo puse hacia arriba, 210, que no es tanto. Ya está calentando. A la 1, a las 2 y a las 3. Voy a contar 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ok. Es como la otra. ¡Ah! Casi me quemo. Pero como que ven, o sea, la ola es un poco más gorda. Me gusta. Siento que puede ser un poco más rápido, aunque con este pelo mocho, mi amor, ahora todo es más rápido. Sí me gusta. No se los voy a negar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. ¿Ven? Está. Y como les digo, es súper rápido. En el otro duro más. ¡Ay! Creo que es mi nueva favorita. Se apaga en el medio. Luego dejas que se enfríe. Me encantó el color. Obviamente a esto le vamos a dar un 10 porque se lo merece, porque está muy, muy, muy buena esta máquina. Increíble.
Bueno, en este haul de probando cosas en Temu, pedí obviamente zapatos, porque yo tengo que pedir de todo. O sea, esto fue como de todito, pero si ustedes quieren que les haga un video detallado de una sola cosa, o sea, como que pidiendo zapatos en Temu, ustedes díganme. Pidiendo, no sé, cosas para el cabello en Temu, ustedes díganme, y yo lo hago. Esto fue como una probadita de cosas que venden ahí, y todo se lo estoy dejando en la cajita de descripción para que vayan a ver, para que vayan a chequear. Y mi gente de México, por favor, pónganse manos a la obra, porque con ese 30% de descuento que les estoy dando y que ya la tienda está allá para ustedes, o sea, ¡qué regalazo! Vamos con esto. Son unos zapatos que están súper en tendencia y yo me los quería comprar de otra marca, pero los encontré en Temu. Son idénticos, señores, idénticos a los que yo quería. ¿Saben de cuáles hablo? Si saben, comenta aquí abajito. Pesan, eso es lo único. Pero miren este zapato, qué belleza. Y me gusta el color, porque este color pega con todo. Y obviamente los voy a estar usando todo el verano. Me gustan, están súper lindos. O sea, los detalles que tiene acá en la parte de arriba son altos. O sea, como que creces un poquito. Ay, espero que me queden porque los veo como grandes. Si agarras los dos zapatos juntos, pesan un montón. Me quedaron grandes porque los veía gigantes. ¿Qué les parece? Me veo patoncísima. Unas medias más gruesas tal vez me queden. No lo sé, yo aquí así. Porque yo pedí esto 39, me confundí de talla horrible. Dice 39 aquí. O sea, me confundí de talla malísimo. Con razón los veo tan grandes. Yo no soy así de patona. Ay, quiero llorar. No puede ser. Bueno, nada. Tal vez me los ponga porque me los tengo que poner. Y me encanta el color. O sea, ustedes no saben cómo yo quería estos zapatos. Creo que me los voy a poner el sábado y todo. Les voy a dar su 9 porque de verdad los zapaticos, mi amor, están bien bonitos. Bien bonitos. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gusta o no? Pero bueno, me gustan también porque uno crece un poquito. Ay, qué rabia. Y por último, una cosa súper, súper, súper rara que compré, que la conseguí. Lo vi en un video de TikTok y dije, lo voy a comprar porque yo quiero probar esas cholas. Se las estoy mostrando a continuación. Oh my god, porque yo compro estas cosas. Ay, Maya. Bueno, es que yo lo hago por ustedes. Ustedes saben todas las cosas que yo tenía en Miami. Ustedes saben. Esto es demasiado. O sea, así parece una cosa rara, pero son así. Huele a plástico. Pero miren el color que las pedí. Hay en todos los colores. Estas las veo chiquitas, pero no lo creo. Oh my god. O sea, me encanta que se ven así como, ¿saben? Cómodas. Son como bolitas, así que deberían ser muy, muy, muy cómodas. ¿Saben? Que sean esponjositas, me gusta. Me dan como masajes en los pies. Literal, me da masajes en los pies. Se los voy a decir, de verdad que me gustan. Las voy a usar así como para estar por la casa cuando vaya a prepararme el desayuno, qué sé yo, de verdad, me gustó mucho. Así que les voy a dar su 8.5 porque se lo merecen. De verdad, se sienten super nice. Y bueno, ahí ustedes están viendo. Es la cosa más rara que he comprado en los últimos meses. Bueno, en el último año como tal. Pausa. Creo que si las tienes por mucho rato se sienten muy, muy raras. Así que, sí. 8. 8, 8. O 7.5, no sé. Hubo aciertos y desaciertos como todo, pero hay sus cosas buenas. Y como les mencioné hace ratico, si quieren que les traiga más videos de Temu probando otras cosas, o sea, no sé, mándenme links ustedes a mí en Instagram y así yo veo y bueno, compro más cosas. Aprovechen el código de descuento, lo tienen en la cajita de descripción, mis amores. No sé qué más quieren ver. Bueno, coméntame también si les gustó mi pelo, ¿no? Porque sigo sufriendo, o sea, ¿qué hice? Bueno, no, yo no, porque yo dije que no me lo cortaran tanto. Pero cosas que pasan, igual me lo voy a disfrutar en el verano. Lo prometo, pero tengo guayabo. Creo que el guayabo se me va a pasar en una semana, Este fue el primer video que grabé con el pelo corto. Ok. Ok, compostura. Yo me río para no llorar. Ok. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte en ese botoncito rojo que suscríbete. Por favor, regálame muchos manitos arriba y sígueme atrás de todas mis redes sociales que están acá abajito en la cajita de descripción. Les mando un beso todo de aquí hasta allá y nos vemos en el próximo video. Chao. Bye.